vemos esculturas, que hay, vemos aquí esta puertecita. O sea, es que es un castillo auténtico. Y el distintivo de que ya está terminado, lo ha terminado, hemos estado esperando hasta esta tarde para que finalizara, es ya poner la placa con la firma. Sí, claro, si está terminado, este es más o menos media hora, puedo firmar ahí abajo y ya está. Y ya está. Bueno, pues... Y puedes descansar también. Y puedes descansar un poquito. Sí. Bueno, y quiero que veáis los detalles porque, por ejemplo, ahí veis una ventanita, por la noche se ilumina, tiene luces, está todo detalle. Sí, todo, tiene... Todo lujos, ¿eh? Sí, me voy a, mira, por ejemplo, aquí arriba, es que es increíble la puertecita que hay con un niño. ¡Ah! Paqui, por Dios. Paqui. No pasa nada. Por favor. 17 días, Paqui, ha tardado en hacerlo. No, déjalo. No lo puedo. Paqui, se ha caído. Bueno, vamos a ver. A ver. Paqui, por favor. No pasa nada, es solo arena. Bueno, nosotros, mira, nos hacemos cargo, mira, tómame, ¿sí? Paqui, mira, toma, te voy a dar, no te pongas, no, te voy a dar una buena noticia. Que... Me dicen desde plato que te vamos a pagar lo que haga falta, porque, ¿qué valor? Yo te explico una cosa. Bueno, mira, son 15 días de trabajo todo que no se quitan con nada. Todo es solo arena, se puede reparar, ¿sí? Pero el trabajo, y, el esfuerzo, este Paqui. Este no puedes pagar, tranquilo. Bueno, de alguna manera, Paqui, tendríamos que ofrecer una compensación o algo. Sí, dile que no se preocupe porque tenemos que compensarlo de alguna manera. Te ayudo yo si quieres. No, hombre, no. No, casi no quiero, Paqui. No toca nada. Es que, claro, nos quería enseñar la última ventanita de arriba. Te damos lo que haga falta, Tomás. De verdad, ahora hacemos... Este es para mí seguro 2 días trabajo, pero no pasa nada. Yo te lo vamos a pagar, me dicen desde plató. Hombre... Lo que haga falta, Tomás. El dinero que... De verdad, ya verás que sí. ¿Me dejas que te ayude? Paqui, pídele perdón y ya está. Porque, en fin. Dios, está aquí. Porque, en fin, son muchos días de trabajo, no, nos lo está contando antes. No te ayudo. Detrás. Detrás, vale. ¿Vale? Me quedo aquí detrás, vale, Emilio, Lucía. Me quedo aquí. Ya. Y, vale, le vamos a abonar la cantidad que estimemos oportuna, bueno, pues, para. Si decide la dirección, está bien. Dios. Bueno. Bueno, pues ahí no le habías echado agua, ¿verdad? Y en este caso, bueno, pues Paqui ha tenido la mala suerte. Paqui, la vamos a dejar, pero lejos del castillo, por favor. Hombre, 17 días haciendo este castillo para que ahora Tomás tenga que hacer lo que están viendo, repararlo. En pero cualquier caso, pues nada. Es que lo que no le pase a Paqui también, es verdad. Es que lo que no oye, le pase a Paqui. Qué mal rato, o sea, yo no sé cómo estás tú, pero qué vergüenza. Pues bueno, nada, le ayudaremos o le recompensaremos, o sobre todo, si es necesario, se ayuda o se trabaja un poco con él. Porque en realidad es que ha sido un mal rato. Bueno, no sé cómo estará ella, no sé cómo estará este hombre, que además me parece que no se lo ha tomado demasiado mal. Ha dicho, bueno, quédate ahí. Es que lo de ir con chancletas, yo creo que iba con chancletas y bueno... No, es que se ha subido. Se ha resbalado. Se ha subido para enseñarnos una ventanita que había ahí arriba. Y no sé dónde se ha subido, que se ha tirado encima. Bueno, ahora no se preocupen ustedes, que no va a quedar así la cosa, que la dirección del programa se pone en contacto con Paqui para intentar subsanar este error, pues de alguna manera económicamente con este hombre disfrutado.